Yo era muy joven cuando tuve los hijos, cuando estuve a vosotros, y al principio tuve que renunciar a salir, dejé de leer, dejé de hacer muchas cosas. Yo me quedé allí como una tonta que no sabía hablar de nada. Y luego me costó volver a la vida normal. Por ejemplo, yo salir de fiesta es una cosa que sí que hice alguna vez después del niño y hago cada 3 meses, pero ya. Básicamente porque no tienes fuerzas para hacerlo. ¿Ves tus amigos eso, que se van de un fin de semana no sé dónde? O que se van de fiesta, o que se están comprando entradas para irse a la Primavera Sound. Yo para ir al cine tengo que montar una logística bastante impresionante, ¿no? Llegaba un momento que estaba hasta las narices, que era del trabajo a casa y de casa con el niño que para la noche, tú sobre todo que eras un coñazo, no me dejabas dormir. Hay madres que cogen La depresión postparto. ¿Sabes por qué? Porque están esperando con tanta ilusión y luego dicen, va, un niño que no hace más que llorar, y tampoco es para tanto tener un hijo, ¿no? Blanca, tú eras una tía que salías todo el rato, tenías una vida independiente, muy loca, hacías lo que te daba la gana y de repente tu vida, ¿qué le pasa? Cambia radicalmente. Un poco. Yo antes pensaba, ¿yo qué hacía antes en mi vida? Tú te levantas y no tienes ningún tipo de problema. Es tu vida, es tu día. Claro, al tener un bebé ya tienes que dar de comer, tienes que ir a dar una vuelta con él, ¿no? Tienes que darle cariño. Igual ese cariño se lo dabas antes a tu pareja. Hay madres que cambian muchísimo. Ya soy padre, no hago otra cosa, no veo a mis amigos, se encierran en un mundo y tampoco es eso. Yo, por ejemplo, mis hijos siempre hago que hagan mi vida, ¿sabes? Porque si yo hago la vida de mis hijos, no saldré de casa. Sabes que los hijos te separan, o sea, aunque físicamente estás más junto, estás más separado De ti mentalmente. mismo y de tu pareja. De ti mismo y de tu pareja. Te dedicas más a los hijos. Me da la sensación de muchos matrimonios o parejas con hijos que son, más que una pareja, un equipo de trabajo. Sí, y es un equipo que funcionamos muy bien juntos. Nos damos soporte moral de todo tipo, psicológico, pero claro que te pierdes un poco como pareja muchas veces, ¿no? Has de buscar esos momentos de decir, bueno, vamos a cerrar la puerta de casa y de la habitación y bueno, vamos a estar los dos solos. Normalmente la relación de pareja se ve muy perjudicada. Normalmente, o sea, yo conozco parejas que han salido reforzadas con una maternidad y No, otros normalmente generalmente salen a la peor. mierda. Sí. A partir de ahí tu relación cambia totalmente, así estoy yo. Estás tan agotado que no te apetece nada, pero tienes que sacar fuerzas y buscar momentos y colocar al niño a la abuela o al tío o a un canguro para tú tener tu tiempo y trabajártelo. No tienes que olvidar nunca que tienes una pareja y que la pareja tiene las necesidades. ¿Estaban antes? It's very important to care about the relationship that you're in, to realize that what's most important and who's going to be there at the end of your life is going to be your partner. ¿Y por qué crees que queremos ser o quieres ser padre? O sea, ¿qué hay en el fondo de todo eso? Bueno, yo creo que hay un instinto biológico humano de supervivencia de la especie que te lleva a eso. Y culturalmente estamos educados para querer ser padres y madres y tener hijos. No sé, es que hay el vínculo es emocional entre hijo y padre, yo creo que sí, de alguna manera te asegura de que va a haber cariño y que va a haber amor y que va a haber contacto hasta cuando tenga que haberlo, ¿no? Hasta que la vida diga basta. El pensamiento ese de no estar solo de mayor también quizás esté ligado a la paternidad, yo creo que también. Es egoísta. Pero es inevitable que yo me veo de mayor sin hijos y me cuesta imaginarme una vida completa y feliz. Yo ahora no tengo ninguna necesidad. Entonces lo haces egoístamente, Ya, para ya, ya, tener, para sí, tener, lo reconozco, es para tener a alguien egoísta. que te cuide de mayor. Pero igualmente vas a estar solo de mayor porque tus hijos te van a poner En una residencia. En una residencia. Hay mucha gente que tiene hijos y de viejos están más solos que la una, ¿eh? Vete a saber el día de mañana yo con quién estaré. No. No puedo pensar en eso. También puedes estar teniendo un hijo y no estar nada encariñado con él, ¿eh? No ¿Tú crees hacerle. que pasa eso? ¿Es posible? Sí. Hay padres que pasan de los hijos, ¿eh? Toda la vida. ¿Lo más difícil es ser madre? ¿Lo más difícil? Hombre, eso que dicen que pasa de verdad. Los hijos de pequeños te adoran, luego te soportan y luego te odian. Lo peor es la época de que te odian, que no puedes llegar a ellos, que de alguna forma que todos son malentendidos cuando intentas explicarles algo y te das cuenta que están mal y no puedes llegar y si dices algo es peor y a lo mejor estás un mes sin hablar con ellos, ¿eh? Eso es muy duro. Nunca me lo he planteado como una cosa para realizarme yo como persona al tener hijos. O sea, yo siempre he intentado pensar que mis hijos no eran míos, que eran otras personas, ¿no? O sea, que no era una cosa, una posesión. Pero sin darte cuenta, te crees que es una posesión. Y cuando ya son mayores, tienes que pensar, bueno, y tengo que pensar muchas veces, bueno, Miguel tiene 30 y tantos años y yo estoy cerca de 40, por favor, Concha.
que son dos personas mayores, que no tienen nada que ver contigo. O sea, son cosas un poco primitivas, ¿sabes? Es un sentido un poco primitivo.